Chengdu es un proyecto que busca aplicar las nuevas tecnologías a la cadena de suministro de la madera. Concretamente estamos queriendo aplicar la tecnología blockchain, que es la tecnología que está detrás de las monedas virtuales, de Bitcoin y de otras monedas, a una cadena de suministro específica como es la de la madera, ¿no? La aplicación de las nuevas tecnologías en la cadena de suministro y en cualquier sector tiene un alto interés porque nos permite acceder a todo un volumen enorme de datos que actualmente no están siendo puestos en valor y que son de interés para los distintos actores que forman parte de la cadena. Existe un enorme número de datos que les pueden permitir a todos ellos llevar mejor la trazabilidad de la madera y optimizar sus procesos en el desarrollo de sus actividades diarias. Hemos analizado distintas cadenas de suministro en Galicia, en Castilla y León, en Asturias, y estamos en este momento desarrollando toda la parte software que implica la herramienta. En una fase posterior entraremos a ponerlo a prueba en fase piloto en estas tres regiones que hemos citado y finalmente pues esperamos tener una versión al final del proyecto, una versión que pueda ser puesta en producción y en definitiva pues será una mejora de la cadena de suministro, pues mejorará la actividad económica en el rural y por supuesto esto contribuirá a que se generen empleos y se contribuya a solventar el problema grave que tenemos de despoblación. La monitorización de colmenas será una herramienta más para hacer un seguro apícola que se adapte a las necesidades del sector. Ahora bien, necesitamos un tiempo para recoger datos, interpretarlos y que tengamos un seguro adecuado a nosotros. La mejora de la calidad del producto, primero. La mejora de una producción más rentable, segundo. Y sobre todo, una reducción de costes. Todo esto se resume al final en una sola cosa: en mejor producto, con más volumen y menor coste. El Big Data para conseguir estas ideas es fundamental. El obtener datos de la sensorización de las colmenas nos permitirá tener herramientas precisas para la gestión de nuestros apiarios. Nos permitirá decidir en qué momento ponemos las colmenas en un sitio o en otro, en qué momento debemos alimentarlas y en qué momento debemos tratarlas por un mantenimiento de enfermedad. El primer paso fue desde luego convencer al sector. Empezamos por las cooperativas porque ellos tienen una visión mucho más amplia de los problemas que tiene el sector y para ello nos pusimos en contacto con las principales cooperativas que existen en España. El siguiente paso era formar un buen equipo para poder llevar a cabo las acciones que teníamos pensados para este grupo operativo. Teníamos que completar todo el equipo con empresas tecnológicas que ya tuviesen experiencia en el sector de la sensorización y con ello formamos un gran equipo. Los inventarios forestales son la parte más fundamental e imprescindible para toda gestión forestal sostenible. En la actualidad, o hasta la actualidad, se han realizado inventarios, o se realizan inventarios, bien por conteo pie a pie o por muestreo estadístico utilizando parcelas de un determinado tamaño, donde se miden los diámetros y las alturas de los árboles incluidos en esas parcelas. Este trabajo lleva mucha carga de tiempo y por tanto de dinero, y por este motivo hemos decidido monitorizar las masas forestales en lugar con estas técnicas clásicas con LIDAR láser terrestre móvil. LIDAR láser terrestre móvil permite obtener una nube de puntos que capta prácticamente todos los parámetros dendrométricos y gasométricos de la masa forestal y que tras un procesado con un software específico permitiría obtener esos parámetros tan deseados por el gestor forestal. Todo ello llevaría a un abaratamiento de los costes y sobre todo a unas mediciones bastante más precisas y completas que lo tenemos con respecto a la actualidad.
El financiamiento que conseguimos con este proyecto se consiguió gracias a una convocatoria del Ministerio. La importancia que puede tener este proyecto desde el punto de vista social, de desarrollo rural, de desarrollo económico en nuestra región y en cualquier región de España, porque nuestro proyecto es válido para cualquier región, aunque sea circunscrito a dos regiones, es fundamental, está en el origen de todo. La gestión forestal va a permitir crear actividad social. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de empresas, lo cual va a implicar una activación de la economía rural, evitando así la posible despoblación. El proyecto Innovoval lo que pretende es aproximar a los agricultores las técnicas que hay hoy en día y que son posibles para aplicar en la parcela un riego eficiente. Con este objeto se ha creado una red de parcelas demostrativas donde los propios agricultores pueden testar directamente las capacidades y las prestaciones de este tipo de equipos. Por ello, en el proyecto Innovoval estamos participan toda una serie de representantes de los distintos estamentos, desde la parte de investigación, que nos corresponde a nosotros, al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la parte de producción con la denominación de origen Utiel Requena y con la Asociación de Cooperativas, alguna cooperativa también de la zona y una empresa tecnológica que es la que aporta la parte de sensorización. La idea que es durante dos años realizar una serie de prácticas de riego eficiente y que estas prácticas sean directamente transferibles a los agricultores. Dentro de la red demostrativa de parcelas que tenemos aquí en Viñedo, lo que hacemos es diferenciar entre el riego aportado por el agricultor de forma y de manera tradicional y el riego que aportamos mediante técnicas modernas y eficientes en el uso de agua, utilizando una serie de pautas, ¿vale?, que nos van a permitir determinar el estado hídrico de las plantas, que se mide a través de una cámara de presión, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a determinar es las necesidades óptimas de riego en este cultivo, y eso lo vamos a determinar a través de unos sensores de humedad que tenemos colocados en el suelo y que nos van a determinar los niveles y las concentraciones de agua y de humedad en este suelo. Los objetivos que buscamos dentro de este proyecto están enmarcados dentro de esta comarca, pero ello no exime de que se puedan extrapolar los resultados a otras zonas del país, ¿no? Mediante la mejora de la eficiencia y la optimización de los recursos, que es un objetivo que se pretende obtener con este proyecto, vamos a intentar mejorar la vida rural, ¿de acuerdo?, y maximizar la rentabilidad de las producciones y las cosechas de las zonas rurales. Por tanto, es un factor muy importante en cuanto a la fijación de la población de zonas pues deshabitadas, zonas rurales, que como sabemos están perdiendo cada día más población. Primero es una cooperativa de productores agrarios. Nuestro cultivo principal es el pimiento en invernadero y disponemos ya de una superficie de aproximadamente de un 60% en cultivo ecológico. Estamos dentro de una zona vulnerable a nitratos y además con restricciones de agua, lo que nos obliga a veces a utilizar aguas de deficiente calidad. Dentro de esta preocupación por el evitar la lixiviación de nitratos y el manejo de aguas salinas, decidimos buscar la cooperación del Instituto de Investigaciones Agrarias de la Comunidad Valenciana y otra empresa que se encarga de fabricar equipos para monitorear la humedad en el suelo y las condiciones ambientales de los cultivos. Entonces, el objetivo es optimizar los riegos para evitar lixiviación de nitratos y poder aprovechar al máximo las aguas de deficiente calidad. Para ello disponemos de cuatro parcelas piloto donde hemos instalado unos tensiómetros de humedad y mediante estas ondas medimos la humedad en el suelo y nos ayuda a tomar la decisión de riego. Por otro lado está el Instituto de Investigaciones Agrarias, que nos hace una recomendación de riego semanal en base a los distintos datos climatológicos
y de cultivo que, de los que dispone. Y en base a ello y las mediciones de los equipos, pues tomamos la decisión de riego. SASBEL significa Sistema de Apoyo a la Gestión de los Montes en el Ámbito Local. Es un sistema que estamos diseñando para lograr la dinamización de los montes, y lo que buscamos es diseñar y desarrollar un servicio que nos permita transformar la situación actual del monte. Este proyecto tiene tres partes. Una primera parte, que es el diseño de un modelo en el cual pues diseñamos todos los procesos que consideramos que son claves para el desarrollo del recurso forestal. Una segunda parte, que se desarrolla de forma simultánea, que es el desarrollo de una herramienta informática basada en sistemas de información geográfica y bases de datos que nos permitan esos procesos de ese modelo, implementarlos en una herramienta que lo puede utilizar un técnico. Y una tercera parte, que quizás sea la más visible, la más importante, es la implementación de un servicio local a escala de municipio, principalmente, que trabajamos, o de comarca, depende, en la que un técnico forestal especializado en un territorio pues pone ese modelo que hemos diseñado en marcha. Y empezamos a interaccionar con los propietarios, con las comunidades de monte, en este caso aquí en Gondomar, con las empresas, los emprendedores, con las administraciones públicas. Interactuamos con todos e intentamos que los proyectos, las iniciativas, las acciones que quieran poner en marcha en torno al monte salgan adelante y tengan éxito. Ese es el objetivo del proyecto. Y a nivel nacional pues tenemos un grupo operativo creado con el nombre de SAGEFER, que es, digamos, la aplicación del proyecto a nivel nacional. Y el segundo objetivo que buscamos es validar la solución que vamos a desarrollar en al menos tres territorios a nivel nacional. Uno de ellos será en Galicia, otro será en Castilla y León y el tercero en Andalucía. Si conseguimos que en generar valor en torno al recurso forestal, que se creen negocios y que se creen empleo en el medio rural, pues de alguna forma estaremos contribuyendo a la despoblación. Nos dimos cuenta de dos oportunidades. Primero, que había un nuevo vuelo LIDAR, que es un vuelo, digamos, de escaneo láser de toda la comunidad autónoma. Y por otro lado, llevamos tiempo oyendo hablar de las oportunidades de la Asociación Europea de Innovación al respecto de la financiación para el PDR en el futuro. Y entonces empezamos a expresar tecnologías. Estas tecnologías que exploramos empezaban a indicar que había posibilidades de usar el láser escáner o el satélite para tener información de la que medíamos en el campo. Y empezamos a trabajar en un proyecto I+D en el que nos capacitamos para poder usar la tecnología. A partir de ahí usamos esta información que medimos en campo con información del láser para generar unos modelos que nos permitan extender la cuantificación de variables forestales en continuo a todo el territorio. Hay tres productos finales objetivo que tienen como misión movilizar existencias y movilizar el sector forestal en La Rioja. El primer producto es un inventario forestal regional de toda La Rioja, con lo cual sabemos qué recurso hay para la industria. Luego tenemos un producto muy importante, que es una actualización de los modelos de combustible que hay en La Rioja. Esto es muy útil en un contexto en el que los incendios forestales son uno de los principales riesgos para las masas forestales y tienen una capacidad de daño económica y ecológica muy grande. Y por último tenemos un producto muy orientado a la industria del chopo en La Rioja, que es que hemos delimitado con satélite dónde están las choperas productivas, y no solo eso, sino cuándo se están cortando, con lo cual puedes hacer una previsión de cuándo vas a tener el recurso otra vez disponible. A nivel ya no autonómico, sino de la red rural nacional, nosotros pensamos
que también ha sido básico en todo el recorrido que hemos tenido. Y de hecho nosotros hemos tenido una participación muy amplia en este sentido, porque empezamos a ir a las primeras reuniones convocadas, incluso en un caso fuimos como un caso de éxito de empresa tecnológica a contar uno de nuestros proyectos anteriores, cuando se estaba intentando fomentar este tipo de asociacionismo. Y luego hemos ido utilizando a la red rural en distintas cosas, desde para informarnos en todos los grupos operativos que hemos trabajado, hasta para ir asistiendo. Hemos participado en el grupo focal forestal gracias a ser invitados y enterarnos a través de la red. Constituimos el grupo Biohortaflor aquí en la zona del campo de Cartagena. Está constituido por dos empresas. Una empresa es Campo 7, que nos dedicamos a la producción y comercialización de productos hortofrutícolas ecológicos y biodinámicos, y también la Sal Los Ritas, unos vecinos que estamos justo, los almacenes están en la misma carretera, que se dedican a la flor cortada. El objetivo de este proyecto, había dos objetivos fundamentales. El primer objetivo era el ahorro de agua, el ahorro hídrico. Y por otro lado también hay una preocupación general en el tema de una competencia en cuanto al tema de la comercialización de nuestros propios productos. Cada vez hay más competencia. Entonces, dentro de estos objetivos, pues dentro del grupo hídrico, pues conseguimos junto con la Sal Los Ritas instalar una serie de sensores en el cual pues nos van diciendo cómo va el consumo de agua con las necesidades de agua que tiene esa planta. Dentro del tema comercial es imprescindible el saber las producciones, la fecha que van a llegar. Entonces, bueno, con la empresa Easy2See, una empresa que está en Sevilla, lo que hicimos con ellos fue un proyecto que, mediante algoritmos, lo que se pretendía era una predicción a un mes, a tres semanas, dos y una semana vista dentro de la producción de pimiento, con la idea de que, si ese proyecto funcionaba, extrapolar eso a más de 30 productos que estamos haciendo aquí en nuestra empresa, en Campo 7, ¿no? La cooperativa de ovino y vacuno de Navarra cuenta con aproximadamente unos 350 socios en activo, tanto de ovino como de vacuno, y nos dedicamos principalmente a dar servicio a nuestros ganaderos, realizando tanto la compra de su ganado como su posterior salida, organizándola según precios del mercado y según la actualidad, y también trabajamos la compra y venta a terceros. El objetivo principal del proyecto es la modernización de la gestión ganadera. Para ello se han adquirido aproximadamente 100.000 crotales electrónicos para nuestros ganaderos asociados de la cooperativa de ovino y vacuno de Navarra, con lo cual se consigue mantener una trazabilidad completa del cordero, desde el punto de nacimiento en la ganadería hasta el punto de venta. Actualmente el proyecto está en su fase final, su fase terminal. Ya se tienen todos los crotales electrónicos adquiridos y repartidos a los diferentes ganaderos, las básculas de pesaje y los lectores con los que se manda esa información de los crotales directamente a las oficinas. Estos resultados consideramos que se pueden extrapolar a todo el territorio nacional sin ningún problema, y a todo el sector del ovino, especialmente a la parte del ovino de menor tamaño, como son los corderos lechales y ternascos. Todas las jornadas, los eventos, los talleres que se organizan a través de Red Rural Nacional son de gran importancia. Desde Cooperativa de Ovino y Vacuno de Navarra así lo consideramos, y por ello participamos de ellas, ya que al final ponen en común a diferentes agentes, a diferentes expertos del sector primario, y ayudan a encontrar ideas para realizar y luchar por un objetivo común.